Bienvenidos, esto es Impulso Empréndete, quinta generación, reality empresarial, acelerador de empresas. Impulso Empréndete, reality empresarial, acelerador de empresas, está de regreso. Hoy en su Junta de Consejo, en donde los finalistas de repente se ponen un poco nerviosos, pero bueno, al final del camino todo es para su mismo crecimiento. Hoy específicamente es una Junta de Consejo, un día muy especial y diferente, ya que por primera vez sale uno de los finalistas. Impulso Empréndete es una aceleradora de alto rendimiento, de alto impacto y bueno, se requiere compromiso y se requiere mucha dedicación. Mi oferta de valor es una experiencia personalizada en el diseño, financiamiento y construcción de proyectos residenciales e industriales. Garantía y servicio postventa por 18 meses. La relación con los clientes es una relación personal basada en confianza y honestidad. Obviamente, aparte de lo personal, por teléfono, por mail, por WhatsApp. Esa oferta de valor no te diferencia nada de nadie. Entonces, está bien el ejercicio, pero la oferta de valor es porque yo te voy a comprar, te voy a contratar a ti y no voy a contratar a Juan Pérez. Hoy me doy cuenta de la importancia de los números. Anteriormente sí los veíamos mensualmente, pero pues más bien era como decir, ¿cuánto voy a pagar? Perfecto, pues ahí está y muchas gracias. Hemos estado con Gibran, fue a mi empresa, me empezó a explicar los motivos, me empezó a explicar las cosas que no venimos haciendo y por qué son importantes. Aunado de que tuve un asesoramiento personalizado, contraté a una persona porque nuestros números no cuadraban. Hoy me doy cuenta que necesito abocarme en ese punto. Nosotros somos fabricantes y nosotros necesitamos saber los costos de la mejor manera y es algo que no veníamos haciendo. Compran barato y después ya no hayan cómo hacerle, ¿sí me explico? Por eso es que mi precio es inamovible. Creo que lo que tiene en común todo esto es que el empaque eres tú. Y la realidad es que lo platicaba con Paty hace un momento. Tienes una actitud espectacular en el tema de cómo presentas un proyecto. Yo que no necesito tu lámpara, solamente por una razón a comprar en mí. Porque creo que vas a ser una empresa en constante innovación. Si eso lo transformas en capitalizarlo, estás del otro lado. Realmente la que yo identifico como una gran amenaza es que mi servicio es extraescolar. Pero o sea, aparte, los papás pueden presentirme. Pero hay otras cosas aparte. ¿Y la competencia? Exactamente. Por ejemplo, algo muy básico. El local donde estás es propio o no es propio. No, es rentable. ¿Cuánto tiempo tienes de contrato? O sea, sí, por ejemplo, 10 años. O sea, no tienes que irte a la competencia, empieza por tu casa. Claro, por dentro. Son externas. Si me vas a poner amenaza, me pones una oportunidad. ¿Cuál escoges? Porque a mí me lo presentan balanceado. Yo siempre les pido eso. La propuesta de valor que hacemos es separamos esa comida y la hacemos composta. Sí, sí, claro. Entonces quitamos peso de disposición final. Y además la vendemos. Qué bueno que estás legal, pero al final del día, en tu propuesta de valor, te lo vas a encontrar todos los días enfrente. Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que irnos con esa propositividad que Arturo nos comentaba. Los invito a que continúen viendo este reality empresarial, que nos sigan en redes sociales y que vean qué pasó en esta Junta de Consejo. Impulso Empréndete, reality empresarial.